Tiene chile rallado. ¿Qué sacaremos de esto? ¿Qué sacaríamos de esto? Pura vergüenza. Puras penas. Que todos son Dios. Más que Rudy. Puras penas. Oye, pero ella también es Jaiba Brava. También sí. Soy Jaiba Brava, sí, lo tengo que reconocer. Saludos a toda la gente de Tampico. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Porque sabemos que la final ya está a la vuelta de la esquina. Mañana hay partido. Y Fernando perdió. Perdió, sí, pues. Y como todo un buen tigre, fue a pagar la apuesta. Bien hecho, compadre. Oye, no, en no el Teatro del Pueblo, ahí en el Guadalupe. Vamos a verlo. Venga de ahí. Me encuentro en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Guadalupe, en donde en un momento más Fernando Lozano cumplirá la apuesta. Recta dijo que si los Rayados obviamente lograban avanzar en la liguilla, él tendría que venir a este lugar a entonar con enjundia, con mucho corazón, el himno de los Rayados. Aquí hay gente ya a la expectativa de que el bombón, de que Fernando Lozano cumpla lo que prometió. Nosotros obviamente estamos muy atentos a todos los detalles. ¿Será que Fernando Lozano sí cumple? Quédese con nosotros porque vamos a descubrirlo. ¿Estás listo? Pues sí, como que ya es que listo estoy. No, nunca estoy listo para cantar un himno del equipo contrario. Oye, pero ¿practicaste, ensayaste, memorizaste la canción? Ah, claro que no, digo, la tonada pues es muy conocida porque la pasan en todos lados. Y la letra en el celular y ahorita la canto. ¿Y te mentalizaste previamente o cuál fue el trabajo previo? No, nada más vine a pasar el mal rato ya. Pero bueno, aquí estoy como tigre cumplidor que soy y voy a cantar el himno y voy a regalar 3 playeras. Ahorita estoy esperando que termine el grupo para que se suba a cantar el himno como se debe cantar el himno de los Rayados. Con mucho respeto, así lo tiene que cantar, así lo debe de respetar y así me tiene que pagar. Y sé que me va a apostar con la final también, ahí va a ser en pañales, aquí mismo, pero en pañales. Hoy paga Fernando Lozano, eso sí, sí paga, por eso el cliente frecuente ya se enseñó a perder. Pues bueno, te dejamos para que sigas respirando profundo porque ahí viene un momento difícil. Aquí estamos, a pagar. Muy bien, seguimos el pendiente. En un momento más, veremos cómo Fer paga su apuesta. ¡Fernando! ¡Pásale, mijo! ¡Pásale, mi cliente frecuente! ¡Pásale, Fernando! ¡Ah, qué boca tan desocupada tiene el recto! ¡Buenas noches! Ya te dije, tú haz lo que tú quieras, yo ya las traje y ya cumplí. No, no, falta la cantada, mijo. Espérate, falta la cantada. Debemos defender nuestra divisa. ¡Fuerte! Y el alma que hay en nuestra institución. ¡Muy bien! Hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. ¡De corazón, mijo! Por eso te esperamos y seguimos. Por eso te queremos derrotar. Teniendo gran respeto a los rivales que tú no tienes, que sepa que salimos a ganar. Fer, ¿qué pasó? A ver, oye, ¿lo cumpliste? Mis respetos. Claro que tengo que cumplir. Digo, lo que prometo lo cumplo, quedamos en eso. No estaba de acuerdo por algunas cuestiones de recta, pero bueno, yo vine y cumplí. Pero mira que él viene sonriente, viene gozoso. Feliz y contento porque cantó el himno como debía. Así mero, Fernando Lozano, la verdad de corazón te digo, lo cantaste muy bien, salió de tu corazón. Felicidad, a lo mejor eres rayado y por dentro, Fer, ¿no? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Yo quiero mucho. Yo quiero mucho a mi cliente frecuente. Sí, paga. Ya se acostumbró. Pues ahí está, apuesta cumplida. Lo que sea cada quien, los respetos para. Rayado. Los respetos para Fernando, porque con todo y que trae la camiseta bien puesta, cumplió. ¡Esos son hombres! ¡Qué bárbaro! Yo pensé que le iba a pasar como Coque Muñiz y que se le va a olvidar el himno. Entonces, bueno, traía, oye, pero traía se lo sabía muy bien. Digo, sí traía ahí su acordeón, pero me levanta sospechas que se lo sepa. No. Pues es un himno muy conocido. Tranquila, Alexia. No. Alexia, ¿no crees que a lo mejor en el fondo puede ser rayado?
No quiero opinar. No quiero opinar. Lo que sí es que felicidades a Fer porque cumplió con su apuesta, no le importó y eso es muy bueno. Eso habla de un verdadero tigre. Un aplauso para el tigre, por favor, muchachos. Que cumple su casa también. Vamos con Liz.